Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy les tengo mi rutina de la noche actualizada utilizando el retinol. Les dije que les iba a mostrar la rutina una vez ya mi piel estuviera acostumbrada al ingrediente para mostrarles cómo iba a ser mi rutina ya incluyendo, aparte del retinol, otros ingredientes que estoy utilizando, en concreto despigmentantes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos, mi nombre es Ibelice. Te invito a suscribirte a mi canal y también a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con la rutina. Y empezamos con la limpieza, como siempre. Yo hago una doble limpieza, más que nada porque ya me acostumbré y aunque no tenga maquillaje puesto, pues sí tengo protector solar. Yo suelo usar protectores solares químicos y esos no necesariamente tienes que retirarlos con aceite porque algunos se retiran fácilmente con un limpiador en gel, pero como les digo, yo me acostumbré y hago mi doble limpieza. Primero con este limpiador en aceite de la marca Hada Labo, que es una marca japonesa y se llama Oil Cleansing de la línea Goku Jun. Yo lo pido este en Amazon y esto luego yo lo retiro con abundante agua y deja cero rastro graso en la cara, pero retira absolutamente todo. Y si les soy sincera, muchas veces solamente hago esta limpieza con este aceite porque deja mi cara tan limpia que siento que no necesito nada más. Y luego paso a la ducha y en la ducha yo tengo esto de aquí que lo compartimos Esteban y yo. Yo estaba utilizando otro limpiador pero se me acabó y estamos terminando este entre los dos. Este es el Hydrating Cleanser de CeraVe y esta versión a mí me gusta un poco menos que la versión que es la Foaming Facial Cleanser que viene con el color turquesa, porque la otra hace un poquito más de espuma y a mí con mi piel mixta, grasa, pues esa espuma me resulta muy placentera y al igual que este no reseca la piel. Este es hidratante y este le va muy bien a Esteban que tiene la piel muy seca y esa sería la opción de un limpiador súper gentil que no va a agredir la barrera externa de la piel y que lo puede usar absolutamente todo el mundo, y si tiene la piel seca pues esta versión hidratante es la de ustedes. Y hasta ahí llegué yo con los pasos que ya he hecho hasta ahora, porque los demás me los voy a ir aplicando según les voy mostrando. Voy a seguir con este tónico de aquí, que este tónico me ha venido muy bien para complementar mi rutina de retinol porque es muy hidratante. Y este es el Supple Preparation Unscented Toner de Claire's. Y yo lo que hago con este tónico es que echo unas gotas en la mano. Es un poco espeso, no es una textura completamente líquida. Y pongo una buena capa en toda la piel y la voy presionando en la piel. Y lo que hago es presionarlo en el cuello también y también en la zona del pecho. Y esto al principio parece que la cara está muy mojada, pero la clave es dejar unos minutos que esto se absorba. Y luego también paso un poco del producto en la parte de atrás de mis manos y eso lo hago con todos los productos que utilizo en la cara. Y este producto, como les dije, hay que dejarlo unos minutos que se absorba y la piel lo absorbe totalmente. Aunque ahora mismo yo sienta la piel que está empapada del producto, eso en unos minutos mi piel se lo ha bebido. Y este producto de aquí yo lo agregué a la rutina porque, como les mencioné en mi video sobre retinol, que si no lo han visto les invito a verlo porque es un video muy completo en el que les doy mi guía de qué hacer antes y durante la rutina con retinol. Y este producto de aquí viene muy bien porque aporta hidratación y eso lo reiteré varias veces en el video. La rutina que lleve retinol tiene que llevar también mucha hidratación porque el retinol es un ingrediente que puede resecar la piel y eso no lo quieres. Luego voy a ir con mi serum despigmentante. ¿Y por qué voy a aplicar este serum antes del serum de retinol? Porque la textura de este es más ligera. La textura de este es una textura de gel típica de un serum y por eso voy a aplicarlo antes. Y ese es el indicador de qué productos vamos a aplicar antes y qué productos vamos a aplicar después. Vamos a aplicar los productos según su textura, desde la más ligera hasta la más densa. Y en mi caso, estos productos que estoy utilizando, este serum es en gel y el retinol es una crema densa. Entonces, por eso voy a aplicar primero este despigmentante. Y este despigmentante Arcela Cru de Sesderma es un producto que yo he utilizado durante años. Lo utilizo, dejo de utilizarlo, cambio, utilizo otros y luego vuelvo otra vez y lo voy alternando. A mí me da muy buenos resultados, pero también he utilizado otros productos despigmentantes como el Tranexamet Night Treatment de Inkilis y con ese también he visto muy buenos resultados y ese es un producto bastante económico que la verdad es que funciona.
Y este producto de Sederma se vuelve bastante, bastante pegajoso en la piel. Dura unos minutos también ese efecto en irse. Y lo que hago es que aprovecho mientras ese producto se va absorbiendo en la piel y se va esa sensación de pegajosidad que deja, y voy a aplicar mi crema del contorno de ojos. Yo estoy aplicando todavía esta de aquí, que es el Retinol Eye Cream de The Inkleys. Y esta cremita pues a mí me sigue encantando, me sigue dando buenos resultados y por eso sigo utilizándola. Y yo lo que hago es que aplico concentrada solamente en el contorno de ojos, porque voy a aplicar retinol en el resto de la cara, y también aplico un poco aquí en el párpado superior y luego ya lo masajeo. Y lo que encuentro con este producto es que, aunque funciona bastante bien para las líneas de expresión, no es lo suficientemente hidratante para mí, y eso yo lo suplo con mi crema hidratante que pongo al final. La pongo en toda la cara, incluso encima de este producto que ya se ha absorbido. Y han pasado 3 minutos, ya les di un beso de buenas noches a Nico y ahora voy a seguir. Voy con el retinol. Yo les dije que estaba utilizando ahora este, el 0.3 retinol más bakuchiol de Paula's Choice, aunque estuve utilizando el 1% de retinol de Paula's Choice también, que es más fuerte y es el que voy a volver a utilizar después de este, pero tenía mucha curiosidad de este producto. Y este producto combina una concentración baja, digamos, de retinol con 2% de un ingrediente que es muy parecido al retinol, que va a dar beneficios muy parecidos. Entonces eso hace que la combinación de los dos haga de este serum uno más potente, pero sin toda la irritación que puede causar el 1% solo de retinol. Y yo lo que hago con esto es que aplico 2 pumps, porque los pumps realmente son bastante pequeños, y estoy utilizando el método de los 13 puntos de la doctora Sam, que es una dermatóloga que está aquí en YouTube, y ella lo que recomienda es, para distribuir el producto de forma pareja en la cara, que eso es muy importante con el retinol, es hacer 13 puntos y pones el producto en el dedo y luego haces 13 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y ahí ya tienes la cara cubierta. Y luego empiezas a presionar el producto y yo lo aplico en toda la cara sin acercarlo al contorno de ojos, porque yo ya ahí tengo un serum aplicado, y con el mismo movimiento que apliqué el serum anterior, el Acelac Rouge de Sederma, voy a aplicar este presionándolo a la piel. Y esos 2 pumps de antes me dan para la cara, pero no me dan para el cuello y el pecho. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar un pump más, y ese lo voy a aplicar en el cuello y luego en el pecho. Y recuerdan que les dije que la hidratación para mí es fundamental ahora con esta rutina de retinol. Y lo que voy a hacer ahora es totalmente opcional, pero es rociarme con este mist de Claire's, que es el Fundamental Ampoule Mist. Y voy a dar una rociadita rápida. Y eso lo voy a dejar ahí, que la piel lo absorba bien. Y luego, cuando sienta que ya la piel está seca, voy a aplicar mi crema hidratante. Y ahora sí voy con mi crema hidratante. Voy a aplicar esta de aquí de Sederma, que es la Acelac Rouge Gel Crema, porque esta crema es despigmentante y es parte, digamos, de mi tratamiento anti manchas. Y acabo de hacerles un video sobre cremas hidratantes que tienen mucha información, y la crema hidratante definitivamente no es un producto que deba causarnos dolores de cabeza elegir una indicada para nosotros. Solamente hay unas cositas que hay que tener en cuenta, y en ese video les aclaro todas esas dudas. Yo voy aplicar 2 pumps de esta crema y voy a aplicarla en toda la cara, incluido el contorno de los ojos, porque como les dije, el Retinol Eye Cream de The Inkleys lo siento que no es lo suficientemente hidratante para el contorno de ojos, que es una zona que normalmente es más seca que el resto de la cara, y la piel seca en el contorno de ojos se traduce muy fácilmente en líneas de expresión.
Y ahora les voy a mostrar dos pasos que hago para mi rutina corporal todas las noches. Este paso lo apliqué recientemente porque noté que las cutículas estaban muy secas y estoy aplicando este aceite en mis cutículas cada noche. Este llegó en una cajita de BoxyCharm, pero realmente el aceite que venía dentro no era de mucha calidad. Lo que hice fue que tiré ese aceite y rellené el empaque con un aceite de almendra 100% natural, que es uno de mis favoritos. Y lo que hago es aplicar una gotita en cada una de mis uñas y luego frotar. Y esto mantiene mis cutículas hidratadas porque nada daña más rápido una manicura que unas cutículas súper secas. Y este es un paso que estoy haciendo cada noche que la verdad es que me toma segundos. Y lo último es una capa de hidratación para mis brazos y mis piernas y lo hago con este producto de aquí que es de CeraVe y este es el Moisturizing Cream y esta crema se puede utilizar tanto en el cuerpo como en la cara, pero en mi caso no, entonces la aplico solamente en el cuerpo y este es un tarro gigante de crema básicamente sin ningún tipo de olor, pero que contiene ceramidas y es súper súper hidratante y lo que hago es tomar una buena cantidad y frotarla en mis brazos, en los codos, que es una zona que tiende a siempre estar seca, y también lo aplico en las piernas. Y lo que me gusta es que tiene cero olor, y si tienen problemas con las fragancias, sobre todo para irse a dormir, pues esta sería una excelente opción para ustedes. En mi caso, que me estoy volviendo cada vez más y más alérgica a los olores, pues esto es una maravilla. Y si quieren conocer más sobre mi rutina para mantener la piel de mi cuerpo en perfecto estado, les voy a dejar una tarjeta con un video que está cargado de información de cuidado para el cuerpo que pueden poner en práctica hoy mismo. Nos vemos en el próximo video que será muy muy pronto. Les quiero un montón, un super beso. ¡Mua! Chao.